Emprender y hacer crecer tu negocio están intactas. Y nosotros nos adaptamos y evolucionamos contigo. Buscamos y seleccionamos las herramientas más adecuadas para apoyar la digitalización de tu empresa, facilitándote el proceso y mejorando la gestión de tu negocio con tecnología. Crea tu propia vitrina web y tienda en línea. Entel One recibe llamadas de tu teléfono fijo desde cualquier lugar. Google Workspace y Microsoft 365 para trabajar en línea y en equipo. Finanzas digitales, que optimiza la gestión financiera de tu empresa en tiempo real. Chatbot, para que tu negocio esté abierto las 24 horas y mucho más. Además de todo el apoyo de la comunidad de empresas, una plataforma de contenidos gratuita, donde podrás capacitarte a través de cursos y material educativo descargable, mostrar tu negocio, conocer experiencias, casos de éxito e inspirarte para incluir la mejor tecnología en la operación de tu empresa, no importando el tamaño que tenga. Estamos en todas las etapas de la digitalización de tu negocio asesorándote y poniendo en tus manos las herramientas tecnológicas que necesitas para dar el gran salto. No vamos a parar. En Teleempresas, tu negocio no está solo. Dicen que los que tienen éxito no paran. Bien, otra venta. Una vuelta más y a la oficina. Que siempre hay que proteger el negocio con dientes y garras. O también podrías hacerlo de otra forma. Que siempre hay que meter las manos al barro. O que no sean tus propias manos. Que los que triunfan en los negocios pasan su día en la oficina. Y depende de dónde sea tu oficina. Con las herramientas tecnológicas de Entel Empresas, tú decides cómo llevar tu negocio. Entel Empresas, tu negocio no está solo. O por mejorar lo ya existente, todo cambia y evoluciona. Bienvenidos al 2021. Mucho ha cambiado, pero las ganas de emprender y hacer crecer tu negocio están intactas. Y nosotros nos adaptamos y evolucionamos contigo. Buscamos y seleccionamos las herramientas más adecuadas para apoyar la digitalización de tu empresa, facilitándote el proceso y mejorando la gestión de tu negocio con tecnología. Crea tu propia vitrina web y tienda en línea. Entel One recibe llamadas de tu teléfono fijo desde cualquier lugar. Google Workspace y Microsoft 365 para trabajar en línea y en equipo. Finanzas digitales, que optimiza la gestión financiera de tu empresa en tiempo real. Chatbot, para que tu negocio esté abierto las 24 horas y mucho más. Además de todo el apoyo de la comunidad de empresas, una plataforma de contenidos gratuita, donde podrás capacitarte a través de cursos y material educativo descargable, mostrar tu negocio, conocer experiencias, casos de éxito e inspirarte para incluir la mejor tecnología en la operación de tu empresa, no importando el tamaño que tenga. Estamos en todas las etapas de la digitalización de tu negocio asesorándote y poniendo en tus manos las herramientas tecnológicas que necesitas para dar el gran salto. No vamos a parar. En Teleempresas, tu negocio no está solo. Dicen que los que tienen éxito no paran. Bien, otra venta. Una vuelta más y a la oficina. Que siempre hay que proteger el negocio con dientes y garras. O también podrías hacerlo de otra forma. Que siempre hay que meter las manos al barro. O que no sean tus propias manos. Que los que triunfan en los negocios pasan su día en la oficina. Y depende de dónde sea tu oficina. Con las herramientas tecnológicas de Entel Empresas, tú decides cómo llevar tu negocio. Entel Empresas, tu negocio no está solo. A todas y todos, tengan todos ustedes muy buenos días y bienvenidos a
a una nueva sesión de este ciclo de webinars que estamos realizando entre ProPyme y nuestros partners de Entel Empresas. Hoy el tema que nos convoca es la digitalización de los recursos humanos de nuestras pymes, independiente del tamaño, independiente de la estructura, independiente de cómo está conformada nuestra empresa, siempre la digitalización va a aportar un granito de arena en mejorar la productividad de nuestros micro y pequeños empresarios, empresas y emprendimientos de nuestro país. Ya vamos a estar conversando de aquello con los grandes invitados que tenemos en el día de hoy de nuestros amigos de Talana. Para ir comenzando, quiero ir saludando y obviamente agradecer a todos los que se van conectando a la sesión del día de hoy a través de la plataforma que bien muchos de ustedes ya conocen. Y también estamos saliendo al aire para el mundo entero a través de las redes sociales de Entel Empresas. Así que también a todos los que nos están acompañando a través de las redes sociales, un gran abrazo, un gusto estar nuevamente al frente y estar llevando a cabo esta nueva sesión de este ciclo de webinar que estamos realizando junto a nuestros partners y amigos de Entel Empresas. Quiero comentarles brevemente antes de comenzar, ya tenemos casi ahí listo, como diría el futbolero, en la banca, a Rodrigo y a Nicolás, que nos va a estar compartiendo un rato más, solamente la parte técnica para quienes estén conectados a la plataforma y por primera vez lo estén realizando, es recordarles que si tienen alguna dificultad durante la transmisión de la sesión, se queda pegado, dejan de escuchar o tienen alguna intermitencia, tienen la posibilidad de reconectarse a través del botón reconectar que les aparece siempre arriba de la plataforma en rojito, ¿no? Ahí se pueden volver a reconectar, van a actualizar brevemente la ventana y así poder generar, digamos, nuevamente la estabilidad de la transmisión. Si a pesar de ello siguen teniendo alguna intermitencia con respecto a la transmisión, el consejo siempre es que se vuelvan a conectar desde algún dispositivo que puedan tener algún plan de datos, algún teléfono 3G, algún plan de 4G que generalmente tiene nuestro teléfono, y eso permite que la estabilidad sea un poquito mayor que estar conectados compartiendo una red Wi-Fi con más gente que sabemos que a veces ocupa mucho recurso y eso genera también que la cosa quede un poco ahí media entrecortada. Pero la salvedad es que existen opciones y eso siempre es bueno para poder tener una buena experiencia en la sesión del día de hoy. También recordarles, como siempre, que a partir de hoy en la tarde, junto al equipo en Teleempresas, le vamos a hacer llegar la grabación de la sesión completa del día de hoy, más la presentación que nos van a estar dando en un ratito más nuestros amigos de Talana, para que también lo puedan volver a tener en su escritorio, compartir con vuestros equipos de trabajo, revisar tanto el audio, el video, como también la presentación en formato PDF y así puedan también recapitular todo lo que vamos a conversar en este ratito en la mañana de hoy día, viernes 5 de noviembre. Antes de comenzar, y ya tenemos un gran aviso que darles, quiero ir saludándolos a quienes están dejándonos los buenos deseos, como siempre, y la buena onda a través del chat de nuestra sesión del día de hoy. Queremos ir saludando a Verónica Solar, que nos dice: hola desde Temuco, lindo día, pero fría mañana. Un gran abrazo, Verónica, también a todos nuestros amigos de Temuco. Abel Kiss Borrero nos dice buenos días. Margarita Álvarez, José Cruces, Carlos Godoy, Ángela Inostrosa nos va saludando, Luz María Chacra, Norman Booth, Luis Cepeda, Cristian Herrera, Germán Cruz, que nos agradece por la oportunidad de estar conectándose al día de hoy, Jennifer Vera, Rolando Marambio, a todos los que nos van saludando, un gran abrazo y gracias por estar junto a nosotros en este día de hoy. Lorena Ibáñez, que también se conecta de Concepción, es decir, de Arica Punta Arenas, a lo largo y ancho de nuestro país, como siempre, se van conectando en esta sesión del día de hoy. Desde Viña del Mar nos saluda Francisco Castro, Héctor Moreno de Chillán, Gustavo Mariño de San Javier de Loncomilla, en fin, pymes y emprendedores de todo nuestro, a lo largo y ancho de nuestro país. Antes de comenzar entonces, quiero hacerles una invitación. Siempre es bueno que nos inviten, más si es día viernes y nuestros cuerpos lo saben, ¿no es cierto? Pero esta invitación es para que se viene la nueva versión del Docu Reality que transforma negocios a través de la tecnología. Vuelve Digitalizados 4. ¿Se acuerdan? El año pasado estuvimos también con full promoción de lo que era Digitalizados 3 en este entonces. Hoy Digitalizados 4. Si eres emprendedor o tienes una pyme, te invitamos a ser parte de Digitalizados 4 de Entel Empresas. Postula tu negocio para participar del casting masivo y podrás salir junto a tu negocio en las pantallas de Chilevisión. Postula ahora en entel.cl/digitalizados. Ahí el equipo Entel
les va a estar compartiendo el video, el link para que puedan postular tu pyme, tu emprendimiento. Postulen el año pasado una gran convocatoria, buenas instancias, buenos casos, buen acompañamiento digital para que ustedes puedan estar junto a ellos. ¿Y qué mejor? Que lo cuente un video. Así que vamos con ese video que nos muestra las convocatorias de lo que será el Digitalizados 4. Si eres emprendedor o tienes una pyme, te invitamos a ser parte de Digitalizados 4, el docu-reality de Entel Empresas, que transforma todos los negocios de Chile con tecnología. Inscribe tu negocio en entel.cl/digitalizados y podrás ser una de las pymes que aparecerá en la próxima temporada de Digitalizados por las pantallas de Chilevisión. ¡Inscríbete! Ahí estábamos entonces con lo que es el Digitalizado 4 con respecto a la campaña masiva para poder postular nuestros emprendimientos, nuestras pequeñas empresas. Así que www.entel.cl/digitalizados para que puedan postular cualquier tipo de emprendimiento, cualquier tipo de pyme, cualquier idea de negocio, postúlenlo, serán acompañados, irán un proceso, así que como ProPyme también nos adherimos y vamos a estar full poder compartiendo esta importancia, instancia que tenemos para poder digitalizar nuestro negocio en cualquier área, en cualquier sector, en cualquier departamento de nuestras empresas, poder ir acompañándolos desde el punto de vista de la digitalización. Para comenzar entonces la sesión del día de hoy, quiero estar ir presentando a Rodrigo León, director comercial de Talana, y a Nicolás Acuña, Product Manager de Control de Asistencia y Firma Digital de Talana, empresa socia de Teleempresas, por supuesto, y quienes hoy nos van a ayudar a entender los beneficios de digitalizar los procesos de recursos humanos en los negocios. Así que desde ya quiero ir saludando a Rodrigo, Nicolás, gracias por acompañarnos en la sesión del día de hoy. Les cedo micrófono a pantalla a Rodrigo, Nicolás, para que podamos ser todo oídos con respecto a esta importancia de la digitalización del área de recursos humanos y nos volvemos a encontrar como siempre al final con las consideraciones, las preguntas de nuestras pymes, de todos los que estén participando y así poder generar una buena instancia. Un gran abrazo, Rodrigo, Nicolás, gracias por acompañarnos esta mañana. Oye, muchas gracias, Andrés, por el pase y por la presentación. Bueno, agradecer también a la gente de Tel, a la gente de ProPyme, pero especialmente a los dueños y dueñas de pyme que hoy día nos están escuchando, que se han tomado algunos minutos para poder escuchar algunas cosas que les vamos a comentar. Sabemos que las pymes en general, los negocios, cada minuto que uno destina a estar en otra actividad está tal vez dejando atender su propio negocio, pero creemos que estos consejos que les vamos a poder dar les van a ser de mucha utilidad y los invitamos al final de la charla a hacer todas las preguntas que tengan al respecto de lo que les vamos a comentar. ¿Ya? Genial, Rodrigo, muchas gracias. Ok, entonces ahora, mira, vamos a hablarles de digitalización de las pymes, de algunas oportunidades, pero yo quería partir poniendo un poco en contexto la conversación. Estamos todavía pasando por una pandemia que nos golpeó muy fuerte a comienzos del 2021. Nosotros incluso en Talana teníamos muchos planes, teníamos planes de expansión, teníamos planes de crecimiento, y estos planes se vieron interrumpidos en su minuto. Hubo muchas dudas, estamos seguros que a ustedes les pasó que durante ese tiempo dijeron, oye, ¿qué hacemos? ¿Seguimos avanzando? ¿No seguimos avanzando? ¿Qué hacemos con las inversiones que teníamos? ¿Qué va a pasar con nuestras ventas? ¿Qué va a pasar con nuestras personas? ¿Qué va a pasar con nuestra salud? Más de alguno acá, estoy seguro que tuvo COVID o ha tenido algún pariente. Lamentablemente estoy seguro que más de alguno acá sufrió alguna pérdida. Y eso es algo súper grave. Yo creo que antes de hablar del negocio es importante entender cómo esto nos afectó a todos. Afectó a las personas, afectó a la economía, ¿ya? La economía completa se vio resentida, las cifras de crecimiento fueron muy fuertes, ustedes lo experimentaron. Pero a quienes más les golpeó fue a las pymes, ¿ya? Sin embargo, las pymes en todo el mundo y especialmente en Chile son súper resilientes. Y rápidamente buscaron reinventarse. Hay varios informes, hay varias estadísticas chilenas, de otros países, incluso en este caso de la OCDE, que dicen que las pymes chilenas fueron las que más aumentaron el uso de la tecnología en pandemia, ¿ya? Y eso creo que es algo súper destacable, porque estoy seguro que muchos de ustedes sintieron ese golpe en marzo, en abril, en mayo y durante todo el año 2021.
Pero también estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando acá tomaron decisiones, corrieron riesgos, como siempre lo han hecho las pymes chilenas, y decidieron invertir en tecnología. Entonces ahora lo que yo quería era rápidamente mostrarle comentar un caso de éxito, de muy particular, probablemente van a haber muchos que están en la línea de esto. Y después les queremos contar cómo la tecnología, no solo en el ámbito de los negocios, sino que especialmente la gestión de recursos humanos, puede ser de aquí adelante una alternativa muy útil para mejorar su gestión. Les quiero contar el caso de Amantani. Era una tienda, una pyme, que tenía, hace un minuto, hoy día tienen 10 años, tenían 8 años, vendían, tenían un puesto en la Pumanque y tenían un buen nivel de venta. Cuando empezó la pandemia, se cerraron los malls, se asustaron mucho, pero tomaron decisiones. Y una de las decisiones que tomaron fue, ellos estaban a punto de lanzar su e-commerce en 2021, en marzo del 2021, estamos hablando, y tenían dos opciones: suspender esto, dejarlo en pausa, seguir con lo tradicional, esperar a ver qué pasaba con la pandemia, o tomar la decisión de digitalizarse. Y ellos lo que hicieron fue, finalmente tomaron la decisión de lanzar su e-commerce en marzo del 2021 con excelente resultado. Aumentaron sus ventas a diciembre del 2021 por 5. Perdón, esa es la proyección que tienen, pero ya van como en un 4,8 de proyección de aumento. Y ha sido solo beneficio lo que han hecho. Esto les permitió crecer, esto les permitió dar a conocerse, esto les permitió repensar, esto les permitió llegar a mercados que no habían llegado. Entonces, es un caso que probablemente ustedes me van a decir, sí, hay muchos que lo han visto, pero mi principal mensaje acá es que a los que tal vez le han tenido un poco más de miedo a la digitalización, tal vez a los que han dicho, oye, esto involucra algún nivel de inversión, les digo que tanto desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de inversión, y ahora lo que nos va a contar más adelante Nicolás, la digitalización es algo que es súper relevante, es súper importante, entre antes lo hagan mejor, y trae resultado para el negocio, para las personas. Así que, nada, los invitamos a digitalizarse de la mano de Entel, de ProPyme, y de algunos consejos que ahora los dejo con Nicolás, que nos va a entregar. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, soy Nicolás Acuña, el Product Manager del módulo de control de asistencia y firma digital en Talana, y queremos comentarles y recomendarles algunos puntos que son bien interesantes para la digitalización de recursos humanos en PyME. Esperamos que les sirva. Pero antes, quería retomar el punto que nos mencionaba Rodrigo, que efectivamente, de desayunos que hemos tenido con nuestros clientes, de conversaciones que hemos tenido con clientes que pertenecen al segmento de las pymes, a través de encuestas y distintos puntos en que hemos recibido información de este segmento, hemos comprendido que efectivamente el periodo de pandemia ha sido un periodo y una época dura para los recursos humanos de las pymes, marcado por un punto que tal vez para usted va a ser bastante familiar, que es la dificultad para encontrar personal hoy en día. En algunos casos, alta rotación. Y obviamente, como hay poco personal disponible, muchas veces teniendo excesos de horas extras. En efecto, bastantes empresas quebraron, otras pudieron acceder a algunos beneficios fiscales o tributarios, sobreviviendo a menos personas y teniendo que muchas veces endeudarse. Sin embargo, también conocimos ciertos casos de éxito, como los que nos comentaba Rodrigo, y vimos que algunas pymes durante la pandemia simplemente explotaron. Lograron adaptarse de forma súper rápida a estas nuevas reglas de mercado. Es por eso que ahora sí les quiero comentar estas 5 recomendaciones que les pueden ser súper útiles a la hora de digitalizar sus recursos humanos a partir de estos puntos de información que recibimos del segmento de las pymes. El primer punto es: mientras antes, mejor. Este es uno de los puntos que levantamos sobre cuándo es el momento ideal para poder digitalizar los recursos humanos al interior de una pyme. Y la verdad es que siempre es un buen momento
el poder digitalizar los recursos humanos dentro de una pyme. Sin embargo, mientras antes, mejor. ¿Por qué? Porque a medida que van saliendo problemas dentro de nuestra empresa, nosotros vamos generando procesos para poder, evidentemente, solucionar esos problemas. Y sobre estos procesos vamos cimentando, otros procesos, de tal manera de poder ir solucionando estas nuevas problemáticas que van apareciendo. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a digitalizar ciertas áreas de la empresa, como los recursos humanos, muchos de estos procesos necesitamos derribarlos. Y eso evidentemente significa un costo para la empresa y empezar de nuevo digitalizándolo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el pago de remuneraciones al interior de una pyme. Muchas pymes lo llevan a través de contadores, otras lo llevan directamente pagando las remuneraciones por Excel. Sin embargo, si nosotros tuviésemos que escalar esto y comenzáramos a pagar las remuneraciones, ya no de 10 personas, sino que de 50, sino que de 100, tendríamos que recurrir a algún sistema. O de otra manera, tendríamos que aumentar el número de contadores o aumentar el número de personas pagando en Excel, lo cual evidentemente no es escalable. El segundo punto está relacionado con la digitalización de las comunicaciones, ¿vale? Este es un punto súper importante que nos levantaron, de hecho, específicamente en desayunos. ¿Por qué? Porque es fundamental que el receptor entienda la información tal como el emisor la está enviando, ¿vale? Dentro de la comunicación, la problemática se acentúa cuando nosotros hablamos de trabajo remoto o trabajo híbrido. Se vuelve aún más complejo el contexto de la comunicación, ¿vale? Dentro de la comunicación queremos darle ciertos puntos que son bien importantes a la hora de digitalizarla. El primero, la definición de los canales de comunicación. Es súper importante definir canales de comunicación, por ejemplo, instantánea. Podría ser WhatsApp, Slack. Nosotros en Talana, por ejemplo, utilizamos Zulip para la comunicación instantánea. Definición de canales formales de comunicación. Por ejemplo, para poder oficializar, podríamos utilizar el correo electrónico. O podríamos hacer un comunicado, por ejemplo, todos los lunes. Y por otro lado, podríamos utilizar como canal de comunicación para expresar mucho más información, reuniones, a través de plataformas como Meet o Hangouts. Lo importante es poder definirlas y que toda la empresa sepa qué canales existen. Y este es el segundo punto que nosotros damos asociado a la digitalización de comunicaciones, que es escoger el canal de comunicación correcto de acuerdo a la situación adecuada. El tercer punto es adaptarse a la audiencia. Recordemos que el idioma o ciertos puntos culturales varían dependiendo de a qué persona o qué rol dentro de la empresa nosotros le estamos hablando, ¿vale? El cuarto punto está relacionado con desarrollar la empatía. Muchas veces, y probablemente a muchos nos ha pasado, que muchas veces escribimos un mensaje por texto y lo que uno cree o entiende probablemente le atribuye algún grado de, puede ser como de emociones, y muchas veces el emisor lo único que quería decir era eso de forma súper directa. Es por eso que generar empatía es un punto súper importante asociado dentro de la comunicación. El quinto punto tiene que ver con algo que probablemente también a todos nos ha pasado, que es revisar antes de enviar. ¿A quién no le ha pasado que está enviando un correo? Redacta el correo, lo envía, después lo revisa y dice, chuta, ¿sabes qué? En verdad me faltó agregarle contenido, información, o en verdad me equivoqué dentro de algo que escribí. Entonces, es súper importante el revisar antes de enviar. Y como sexto punto, dentro de la digitalización de la comunicación, tiene que ver con algo, con la realidad laboral en la cual nos encontramos hoy en día, ¿vale? Hoy en día, en muchas empresas, nos encontramos con trabajo remoto, trabajo híbrido, y algunas con trabajo presencial. Pero el sexto punto tiene que ver con no restarle importancia al encuentro cara a cara. Nosotros no solamente expresamos información cuando hablamos, cuando escribimos, sino que nuestros gestos, la acentuación, hay mucho más que solamente el texto y la voz que expresa información.
Ese es el punto, o los 6 puntos asociados a la digitalización de las comunicaciones. La tercera de las recomendaciones que nosotros les damos tiene relación con herramientas digitales que faciliten la gestión de personas, ¿vale? ¿A qué nos referimos con esto? Y aquí quiero volver a la problemática que algunas de las pymes nos levantaron. Por ejemplo, una de las problemáticas que las pymes nos comentaron, en desayuno específicamente, tiene que ver con tenemos poco personal o tenemos dificultad para encontrar personal. Entonces, lo que comenzaron a hacer, en pro de poder retener personal, y en términos de la retención del personal, es que comenzaron a dar incentivos. Incentivos como cuál, por ejemplo, pusieron buses de acercamiento para poder ir a dejar a las personas que salían tarde de su jornada laboral. O, por ejemplo, comenzaron a dar regalos de cumpleaños a las personas que se encontraban de cumpleaños. Sin embargo, si yo quiero tomar todo ese set de incentivos, es súper importante que yo tenga la información de los colaboradores. Por ejemplo, yo necesito tener la información de las direcciones, de los cumpleaños, tal vez si tiene familia, la información de su grupo familiar. Adicional a esto, poder darle herramientas a los colaboradores, como por ejemplo, herramientas que les permitan hacer gestión de sus propios recursos humanos y de sus propias necesidades, como por ejemplo, la solicitud de vacaciones, poder indicar cuando alguien tiene un ausentismo, una licencia médica, etc. Y un punto que nosotros aplicamos también bastante en Talana es el contacto de nuestros colegas. Recordamos que dentro de una empresa nosotros no trabajamos solos, trabajamos de forma colaborativa. Es por eso que tener la información de los contactos es sumamente útil cuando yo necesito, por ejemplo, recurrir o desarrollar un proyecto que involucre a más personas. El cuarto de los puntos tiene que ver con la cultura de la empresa, ¿vale? La cultura son todos los hábitos, todos los valores, básicamente todo lo asociado a nuestro personal que pertenece a la empresa. Y es importante aquí definir que la cultura de una empresa, si la estamos llevando a digitalizar a la empresa, no es algo de un día para otro, ¿vale? Esto es un proceso y tiene que ser realizado de forma sistemática y de forma evolutiva. Y por otro lado, hay que tener también, como lo decíamos en el punto de la comunicación, empatía con nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque muchas veces el cambiar la cultura dentro de una empresa genera cierta resistencia por colaboradores. Entonces, hay que tener ojo con eso. Y queremos darle 4 pasos que facilitan el poder llevar la cultura hacia digitalizarla, o sea, hacia digitalizar la empresa. El primero tiene que ver con identificar procesos claves que nos van a permitir digitalizar la empresa. Y así como también encontrar ciertos quick wins o low hanging fruits, ¿vale? Que son puntos de mucho impacto, pero a un esfuerzo mucho más bajo que los otros puntos que detectamos. El segundo de los pasos tiene que ver con priorizar estos procesos clave, ¿vale? El tercero de los pasos tiene que ver con medir objetivos. Y el cuarto de los pasos tiene que ver con hacer seguimiento. Hay distintas metodologías para poder hacer esto. Por ejemplo, nosotros en Talana utilizamos la metodología de OKRs, ¿vale? Donde detectamos los procesos clave para poder llegar a un objetivo y esto los vamos midiendo con el tiempo. Y el quinto de los puntos de las recomendaciones que queremos darle a la hora de digitalizar su PyME son herramientas digitales para la gestión flexible de los recursos humanos. Aquí quiero volver a la problemática que muchas de las pymes levantaron, ¿vale? De problemática de encontrar personal, alta rotación, y aquí la recomendación tiene que ver más con cuáles son las herramientas que nos van a permitir hacer frente con este día a día, ¿vale? Y el primero tiene que ver con la gestión de contratos y firma digital. ¿A qué nos referimos con esto? Que si, por ejemplo, dentro de una semana necesitamos contratar a 10 personas porque parte de nuestro personal renunció o eran contratos por día, necesitamos una herramienta que nos permita hacer la operación de estos contratos, tanto generarlos como poder firmarlos.
de tal manera de poder cumplir con la normativa legal. El segundo de los puntos tiene que ver con el control de asistencia. ¿Por qué con el control de asistencia? Por tema número uno, que es cumplir con la normativa legal, nuevamente. Y punto número dos, tiene que ver con saber cuando alguien se ausenta a su lugar de trabajo. No podemos parar la operación de nuestro negocio, es por eso que es fundamental, cuando alguien se ausenta, poder detectar en ese momento si alguien faltó o no faltó. Pero es igual de importante, y este es el tercer de los puntos de las herramientas que nos permiten tener esta flexibilidad, es tener una herramienta que nos permita hacer reemplazos. Si bien control de asistencia nos permite de alguna manera poder detectar cuando alguien falta, es igual de importante tener una herramienta que me permita hacer un reemplazo de esta persona que se ausentó con alguna de las del personal que tengo disponible para cubrir esa vacante o ese espacio, básicamente. El cuarto de los puntos tiene que ver con poder hacer gestión de los turnos del personal. ¿Por qué? Porque si bien tenemos que cumplir con que el negocio tiene que seguir operando, muchas veces nos encontramos que nuestro personal no tiene disponibilidad en todas las horas. Es por eso que poder distribuir y hacer el match y hacer calzar entre lo que mi personal puede, así como también con lo que el negocio necesita, una herramienta de gestión de turnos es lo que te puede ayudar a hacer calzar y hacer el match entre ambos puntos. Y para finalizar, una herramienta de horas extras que te permita poder cumplir con la ley, obviamente, pero así también poder hacer gestión de las horas extras. Esas son las 5 recomendaciones que nosotros damos para las pymes y que se puedan digitalizar de forma correcta. Me gustaría ahora hablar algunos puntos sobre los productos de los recursos humanos. Como les comentaba anteriormente, control de asistencia, firma digital, son dos productos que hoy en día para las pymes se vuelve cada día más necesario, de tal forma de poder cumplir con la operación del negocio y al mismo tiempo teniendo en cuenta este contexto de dificultad de encontrar personal, ¿vale? Me gustaría abrir ahora espacio para conclusiones que tienen que ver con básicamente lo importante de digitalizarse y cómo la digitalización nos abre el espacio para que nuestra pyme o nuestra empresa pueda seguir escalando. Gracias, Nicolás, Rodrigo, por adentrarnos en este mundo de la importancia de la digitalización. A todos los que están conectados, hemos tenido unos desperfectos medios, se está viendo un poco borroso con el tema del internet, estamos tratando de solucionar y mejorar la calidad, porque efectivamente está un poco la señal, pero bueno, tiene que ver con la magia del internet, que siempre es, así que estamos, las disculpas a quienes estén viendo un poco medio borroso, que finalmente estamos mejorando para bajar un poco la calidad de la señal y así poder tener una mejor experiencia. Me están enviando por interno las consultas de nuestros conectados del día de hoy, Nicolás, Rodrigo. Quiero partir iniciando la conversación, la conversación final, es decir, bajo ustedes, bajo vuestra expertise en Talana y en todo lo que tiene que ver, ¿cuáles a su juicio son los mayores complicaciones que han visto en las pymes para adoptar? No solamente la adopción tecnológica, que creo que la pandemia vino a apurar los procesos, pero desde el punto de vista del atreverse, ¿cuál ha sido vuestra experiencia con respecto a las pymes y adoptarlas, digamos? Mira. Buenísima pregunta, Andrés. Yo creo que hay un tema de que tradicionalmente las tecnologías pasan dos cosas y la incorporación de tecnología en las empresas. Primero había un tema de costos. Ya hoy día, digamos, hace años antes de la incorporación de la nube, antes de que aparecieran plataformas como, digámoslo, desde Google, era muy costoso hacer primero una incorporación de tecnología. Involucraba pagar los servicios, pagar el hardware, pagar a consultores que se encargarán de esto. Y hoy día hay una, no sé, una recomendación muy sencilla que siempre le hago a las pymes. Cuando uno recibe una cotización, por ejemplo, es muy distinto que venga de cordonería@gmail.com a que venga de hola@cordonería.cl.
Y esos son servicios que hoy día uno puede ir y comprar directamente con Google, paga, no sé, 3 mil pesos mensuales, se configura de forma muy sencilla. Y creo que son pequeños cambios que la tecnología permite a las pymes situarlas en un estatus diferente al momento de hacer negocio, ¿ya? Entonces, frente a eso, yo creo que hay algo súper importante, es que los costos han bajado. Hay muchas empresas que, ya veo muchos emprendedores, muchas pymes, que todavía tienen una visión de que los costos de la tecnología son altos. Yo los quiero invitar a revisar porque los costos han bajado bastante. Y lo segundo, yo creo que tiene que ver con atreverse. Hoy día es, y lo mencionaba el tema de Mantani, pero lo podemos ver en diferentes rubros. Las empresas que deciden incorporar la tecnología en sus procesos, especialmente de ventas, dan un salto tremendo. Dan un salto tremendo porque hoy día, con una inversión bastante baja, se puede llegar de forma masiva a través de Instagram a miles de personas, tanto en la región o en la comuna donde estén las mismas pymes, como también a diferentes regiones y comunas del resto del país. Hoy día, especialmente para los que venden productos, hay, y voy a nombrar alguna marca, o sea, está todo el tema que ha hecho Mercado Libre, está toda la logística que hay hoy día disponible, hay marketplaces en los cuales se puede entrar. Yo creo que hoy día la oportunidad, y siempre lo he dicho, la oportunidad hoy día para emprender con negocios físicos, con negocios digitales, o con cualquier negocio, son tremendas, y la invitación ahí a las pymes es atreverse a hacerlo de forma informada. Creo que es clave hacerlo ligado a instituciones, empresas, organismos como ProPyme, como Entel, que son marcas de respaldo. Eso creo que es importante. Hoy día también, lamentablemente, como lo digital es nuevo, hay personas, empresas que se pueden aprovechar. Y por eso es clave hacer todo esto ligado a organizaciones y empresas como ProPyme o como Entel, que les van a dar un respaldo y con las cuales las empresas y los emprendedores y las pymes que ya están avanzando van a estar seguros que van a ir por un buen camino y van a avanzar de buena manera. Genial, Rodrigo. Gracias por ahí, por el comentario. Mira, te voy sumando algunas consultas. Boris Rain, que está conectado. Gracias, Boris, por estar ahí. Dice, ¿uno puede crear protocolos especiales para que los empleados los firmen electrónicamente usando la plataforma? Aquí lo dejo con Nicolás, que es el experto. Hola, hola, ¿se escucha? Ahí sí. Sí, ahí sí. Hola. Sí, la respuesta es sí. Mira, una de las herramientas que ha sido súper valorada por nuestros clientes del segmento PYME es efectivamente la firma digital por todos los casos de uso que permite. O sea, claro, no solamente tú puedes firmar protocolos de empresa, puedes firmar reglamentos internos, puedes firmar, por ejemplo, actas de la empresa, pero enfocado en los colaboradores, puedes firmar contratos, anexos de contratos, vacaciones, liquidaciones de sueldo, de todo. O sea, entonces el beneficio que ofrece esto a un colaborador es gigante, porque imaginémonos que antes, para las contrataciones, la persona tenía que ir de forma presencial. Entonces, claro, hoy en día, con firma digital, puede hacer ese mismo proceso, pero en tiempo real, desde el mismo celular, y estando desde su casa en caso de que trabaje de forma remota. Entonces, hoy en día las herramientas están ahí, aportan valor no solamente a la empresa, sino enfocados en el colaborador, y hay que utilizarlas. Sin duda que sí. Gracias, Nicolás. Comentaste algo importante, Rodrigo, y abro la mesa de conversaciones con respecto al costo, a las lucas. Hoy, en tiempos donde nos sobran, hoy en tiempos donde hay que usarlas de forma inteligente, mermas no solamente la situación económica que estamos viendo. ¿Mito o realidad, Rodrigo, Nicolás, que el digitalizar procesos, puntualmente recursos humanos u otra área, es alto costoso, son para grandes empresas? Yo como mi pyme, sabes que no entro porque sabéis que no tengo tantas lucas para hacerlo. ¿Hay muchos de mitos sobre eso? Yo te diría, excelente pregunta. Yo creo que es un tema, un poco lo decía al comienzo, voy a referirme en el ámbito global, ya lo decía, para hacer negocio hoy día hay plataformas que uno puede descargar directamente con un par de dólares. Hoy día hay posibilidades de sacar tarjeta electrónica, comprar servicios en todos los lugares, pero especialmente en recursos humanos, me quiero detener ahora, y voy a hablar no solo lo que ha hecho Talana, también nuestra competencia. Hoy día hay muchas, muchas empresas que han digitalizado o que han permitido a las pymes digitalizar sus procesos de recursos humanos. Nosotros estamos estudiando constantemente este tema y hicimos una encuesta, y lo que nos decían tanto las empresas grandes como las pymes, empresas de 5 personas, 10 personas,
que el cambio que ha habido en los últimos 5 años en la gestión de recursos humanos ha sido tremendo. ¿Ya? Yeah. Para mí el ejemplo puntual es que antes, no sé, de haber pasado todo, para pedir las vacaciones había que ir con un papelito, te lo firmaba el jefe, te lo firmaba recursos humanos. Eso hoy día se resuelve de forma digital. Se resuelve muy bien con Talana, pero quiero decirlo, se resuelve muy bien con muchas otras plataformas que están disponibles en el mercado. Y con respecto a lo que decías tú, el mito, esto no es solo para empresas grandes. Las empresas, digamos, nosotros tenemos clientes desde 2 trabajadores hasta 10.000 trabajadores, pero hay soluciones para todos. Y creo que las empresas, especialmente las pymes, en que generalmente el dueño hace de todo y tiene que estar hasta alta hora resolviendo todos los temas, es donde más se nota la incorporación de tecnología que, por costos de verdad, por un par de UFs al mes, puedes digitalizar muchos procesos del área y que finalmente eso se traduce en una inversión, porque ese tiempo disponible, ese orden, esa facilidad de gestión, esa facilidad de no perder tiempo cuando tengas que ver temas con la dirección del trabajo, regular tus contratos, tener todo ordenado, finalmente se traduce en tiempo para que el dueño de la pyme pueda destinarse a hacer crecer su negocio, más que estar resolviendo temas administrativos. Y lo que nosotros siempre mencionamos, si estas soluciones tecnológicas permiten a la persona de recursos humanos, que muchas veces la pyme es el mismo dueño, liberarse de tiempo, ese tiempo también lo va a poder dedicar a las personas, pero preocuparse de ellas y no de sus papeles y procesos, desarrollando el capital humano y finalmente logrando equipos que van a hacer que el negocio crezca de forma más rápida. Sin duda, calidad de tiempo, sin duda, es importante. Gracias, gracias Rodrigo por el concepto. Nicolás, si algo la pandemia ha traído, creo, corrígeme, es un tema a la palestra, y me recuerdo porque el miércoles estuvimos realizando un webinar de aquello, la ciberseguridad. Esta famosa seguridad que ha venido con la pandemia, que hemos sido testigos de muchas cosas, del phishing, del robo de datos, no solamente tiene que ver con la contingencia nacional de lo que está pasando, sino con respecto justamente a la empresa. ¿Qué tan importante, obviamente, o cómo ¿cuál es la importancia que le podríamos generar, digamos, justamente a desmitificar que en la digitalización, sea lo que sea, compartir mi Excel de clientes en un Google Drive, en un Dropbox o un proceso como el que ustedes están realizando con respecto a una digitalización de un área? ¿La ciberseguridad va de la mano? ¿Cómo podemos confiar en que en sumarnos al carro de la digitalización es un carro seguro, llamémoslo así? Tomo la pregunta. De hecho, es un tema súper importante e interesante, que es lo que pasa con la ciberseguridad y cómo la ley toma también un rol fundamental ahí. O sea, por ejemplo, todo lo que viene siendo la política de datos y la privacidad de datos está sumamente regulada por la ley. Entonces, es interesante que, o sea, la ley no se ha quedado atrás dentro de esos puntos y se ha pronunciado. Y ahora, yéndonos un poco más a lo concreto y al caso de uso como tal, me gustaría darte un contraejemplo en el cual la digitalización realmente hace que sea más seguro, y ahí yo discrepo, o sea, pienso diferente, a lo que vienen siendo los procesos no digitalizados. Por ejemplo, me gustaría contarte el caso de la firma digital, donde si nosotros vamos a la firma en lápiz y papel, ha habido una serie de casos de corrupción de la firma digital, o sea, perdón, de la firma en lápiz y papel autógrafa, ¿vale? Pero claro, si nosotros nos vamos a la firma digital, tiene que cumplir con ciertos criterios de seguridad, de autenticación, de no repudio, de integridad del documento. Entonces, hay ciertos criterios técnicos y criptográficos que tal vez por encima, si uno lo ve, no están, no se conocen, pero cuando te vas a la parte más técnica, sí existen y sí están. Y poder corromper una firma digital es enormemente más difícil que poder corromper una firma en lápiz y papel. Entonces, yo ahí creo un poquito diferente. Yo lo veo más que las soluciones digitales y tecnológicas nos vienen a apoyar dentro de la seguridad, a diferencia de cómo ocurría antiguamente. Claramente que sí. Sí, gracias, Nicolás. Concuerdo contigo que finalmente hay un cambio ahí del concepto. Para ir finalizando, muchachos, y agradecer a todos los que están conectados y nos siguen obviamente a través de las redes sociales de Entel Empresa,
esta mejora continua al internet, ¿no? Se ve un poquito borroso, me siguen manifestando por interno que, bueno, lo estamos mejorando y vamos, esa es la instancia, ¿no?, de mejorar los procesos. Rodrigo, Nicolás, para ir finalizando, y a todos los que tenemos conectados y nos están viendo a través de las redes sociales, nuestros pymes, nuestros emprendedores de todo Chile, el mensaje final, hemos conversado en este ratito de la importancia no solamente de la digitalización de un área, sino en general de subirnos a este carro. Saliéndonos un poco justamente del área de recursos humanos, que además deben luchar, lo más probable, muchachos, y ustedes mejor deben saber, un área que dentro de la PYME no es ni top 5, en algunos casos, ¿no? Entonces hay que ir a luchar además también con darle esa prioridad dentro de la empresa, justamente por lo que decía Rodrigo, de la calidad de tiempo, de vida, de mejorar los procesos, la productividad. Cuando eres el señor Coral y la tenemos que hacer todas, se agradecen 5, 10 o una hora del día en que alguien haga algo por uno. Toda esa barrera y toda esa no importancia, quizás malamente le damos, ¿cómo podemos poner esta área en un top 5 o en un proceso de digitalización importante? ¿Cómo lo ven ustedes? Buenísima pregunta, Andrea. Yo creo que un par de consejos generales. Primero es atrevanse, o sea, ni siquiera atrevanse, tomen el camino a la digitalización. Háganlo con un partner y empresas que los puedan apoyar, insisto, ProPyme, Entel y empresas que les transmitan confianza. Y yo creo que el camino va hacia allá, o sea, la digitalización hoy día, y especialmente de los recursos humanos. Hoy día Chile, y no solo Chile, a nivel mundial, pero puntualmente Chile, lo mencionaba Nicolás, enfrenta una dificultad de encontrar talento, de contratar personas. Hoy día nosotros lo vemos desde diferentes rubros, el rubro del turismo, que estuvo muy afectado, hoy día está tratando de reactivarse, pero lo que le pasa al rubro del turismo es que no están encontrando personas, porque esas personas se reinventaron, buscaron otro horizonte, a algunos les fue muy bien, otros se cambiaron de industria. Entonces, hoy día el poder traer talento, el poder traer personas, el poder traer, si no es con tecnología, va a ser muy difícil. Si no es con tecnología, se vuelve más caro. Y si no es con tecnología, voy a llegar tarde. Por lo tanto, nosotros hoy día, lo que en un minuto fue, tal vez, no sé, 5 años atrás, era una innovación, que hace un año fue una, o 2 años fue una oportunidad, hoy día es mandatorio. Las empresas que no incorporen tecnología, que no digitalicen su proceso, pero especialmente hoy día las que no digitalicen los procesos de recursos humanos, primero van a ser más ineficientes, van a tener mayores costos, pero les va a afectar. Y eso yo creo que en la línea de lo que dices tú, Andrés, antes no se veía el efecto que tenía la gestión del recurso humano en el negocio directamente, ¿ya? Pero hoy día las empresas que no gestionen sus recursos humanos de forma eficiente, tecnológica y ágil, van a tener problemas para gestionar el negocio, y sabemos que la PYME se va a ver muy afectada. Y creo que ahí vuelvo. Puede ser una oportunidad de diferenciarse la competencia, de generar otros canales de venta a la tecnología, pero creemos que el incorporar tecnología y digitalizar los procesos ligados a recursos humanos es una oportunidad aún, pero en poco tiempo va a ser algo mandatorio para la sustentabilidad y la sostenibilidad de la empresa. Concuerdo contigo plenamente, Rodrigo. Sí, yo creo que esa es la línea y ahí es donde hay que apuntar, ¿no? Si algo positivo trajo esta pandemia, dentro de todo, es apurar este proceso. El problema es que este proceso, cuando viene acompañado, que nos ha tocado también, con un desconocimiento, con un alfabetismo digital, ya me interesa, pero no lo sé, y tengo que pedirle el tiempo de mi sobrino, del hijo o del primo, que es más nativo y es un favor y un cacho, ahí entramos en un proceso en que finalmente, pero concuerdo plenamente en el diagnóstico final. Rodrigo, Nicolás, les quiero mandar un gran, gran abrazo, de verdad, muchas gracias por acompañarnos esta mañana del día de hoy, gracias por vuestro conocimiento, por acercarnos a nuestras pymes y emprendedores que nos están viendo en este momento, así que desearles una linda jornada, sin duda estaremos en línea para seguir ahondando en este tema. Un gran abrazo, Rodrigo, Nicolás, y que tengan un muy buen día. Gracias, André, y gracias a todas las pymes que destinaron 30, 40 minutos para escucharnos, y esperamos que le haya servido. Sin duda que sí. Un gran abrazo. Gracias, Rodrigo, Nicolás. Ahí teníamos entonces a Rodrigo León y Nicolás Acuña de Talana, que nos estaban acompañando en el cierre, en esta sesión del día de hoy. Antes de finalizar,
problemas técnicos tuvimos, sin duda, desde el punto de vista de que se vio borroso, se escuchó bien, fue un tema de la señal. Les vamos a hacer llegar una grabación que está en mucha mejor calidad. El equipo técnico detrás de la empresa está grabando la sesión que va a quedar, así que la van a poder reafirmar cuando les enviemos ese correo electrónico con esta grabación, que va a estar más nítida y no tan borrosa como lo tuvimos en algún momento de transmisión. Son mejoras que tenemos que hacer y desde ya pedir las disculpas y el respeto por ello. Bien. No siempre nos sale, pero es importante llegar de alguna manera con esta importante información. Antes de finalizar entonces la sesión del día de hoy, recordarles siempre que, y queremos invitarlos nuevamente a ver este video que nos invita a ser parte de la nueva versión del DocuRelate de Digitalizado 4 que tiene de Gentel Empresas. Si eres emprendedor o tienes una pyme, te invitamos a ser parte de Digitalizado 4 de Entel Empresas. Postula tu negocio para participar del casting masivo y podrás salir junto a tu negocio ni más ni menos en las pantallas de Chilevisión. ¿Dónde? En www.entel.cl/digitalizados. Ahí lo están compartiendo a través del chat y también se los vamos a hacer llegar en el correo que les vamos a estar haciendo llegar con la información completa del día de hoy, la presentación de Nicolás y Rodrigo y también la grabación en buena calidad para que lo puedan ver. Les dejo el video de Digitalizado. Volvemos con las consideraciones finales de la sesión del día de hoy. Si eres emprendedor o tienes una pyme, te invitamos a ser parte de Digitalizados 4, el docu-reality de Entel Empresas, que transforma todos los negocios de Chile con tecnología. Inscribe tu negocio en entel.cl/digitalizados y podrás ser una de las pymes que aparecerá en la próxima temporada de Digitalizados por las pantallas de Chilevisión. ¡Inscríbete! Digitalizados 4, ahí está el Roku Reality de Entel Empresas. Se pueden revisitar en www en la comunidad de Entel Empresas, que también están las versiones de los años anteriores de forma muy interesante, casos muy interesantes, muy histriónicos desde el punto de vista de cuál es la necesidad de las pymes que tenían y cómo un pequeño proceso de digitalización les ayudó. Así que la invitación desde ya es que sean parte y se puedan postular a vuestro emprendimiento, a vuestras pymes a lo largo y ancho de nuestro país. Como saben, podemos caer dentro de ese concepto de ir digitalizando lo que justamente estamos hablando hace un ratito con Rodrigo y Nicolás. Antes de finalizar, como siempre les comento, la cartelera de lo que nos viene y que vamos a estar compartiendo ya a través del chat el link de ese formulario y van a estar recibiendo también desde ya la invitación que se envió es lo que tenemos el próximo día, miércoles 10 de noviembre, un nuevo webinar del ciclo Reactiva Digital, donde vamos a estar hablando de tips para elevar las ventas y cómo vender al Estado con los amigos de Chile Compra, y vamos a estar con nuestros partners del prospector, cómo va a ser la ruta más sencilla para venderle al Estado, cuáles son los requisitos en esta pandemia, cómo podemos generar un nuevo aliado desde el punto de vista de poder hacer llegar nuestros servicios, nuestros productos, y también vamos a estar hablando con nuestros amigos del prospector, Pablo Pefor, que es autor también del libro Prospección Inteligente y cómo tener una propuesta de valor de alto impacto comercial. Todo esto el próximo día, miércoles 10 de noviembre, invitación que ya le hemos estado realizando y enviando a vuestro correo electrónico y que vamos a estar obviamente en lo sucesivo también recordándoles y compartiendo a través del chat de los que están conectados a la plataforma con el formulario si es que no se han registrado. De mi parte, a nombre del equipo de ProPyme y en nombre del equipo de Entel Empresa y de todos los que hacen posible, muchas gracias por habernos acompañado en la sesión del día de hoy. Mil disculpas desde ya por los problemas técnicos, pero sin duda vamos a mejorar y de eso se trata, y la grabación que les vamos a hacer llegar va a estar en mejor calidad para que lo puedan volver a revisar estos 40, 45 minutos que duró la sesión. De mi parte, con el agrado de siempre, un gran abrazo, con mucho cariño, buen fin de semana, a seguir cuidándonos y será hasta una próxima ocasión en que nos volvemos a encontrar en una sesión de webinar. Muy buena tarde, gracias por estar ahí, que les vaya bien. Chao, chao, gracias.